Se cortó, chicas, lo siento, mil disculpas, se cortó, pero ya hemos vuelto para volver a empezar, ¿sí? Muy bien, vamos rápidamente, no se olviden, hoy estamos con María Laura, y miren, yo me he comprado todas mis pinturas para hacer el trabajo, pero lamentablemente no he alcanzado a cortar la tela, pero voy a hacer igual, miren, ahí está, yo me he comprado todas las pinturitas, solamente que este rojo me he equivocado, voy a cambiar, pero ahí está. Todos los colores que nos ha hecho María Laura, ¿dónde está el verde? Ahí está, para realizar. Sí, muy bien, le demos la bienvenida rápidamente a María Laura para que empecemos a pintar. Mientras va avanzando ella, voy a ir a agarrar a buscar mi telita. María Laura, ahora sí, amiga, hemos tenido un poquitito de problemas, pero Sí, ahora sí está. exacto, sí. Pero ahora nos ponemos manos a la obra. Muy bien. Vamos a empezar por la carita de nuestra galletita, para lo cual vamos a hacer uso del color ocre oro y vamos a ir distribuyendo nuestra pintura en el contorno y vamos a ir hacia adentro, respetando todas las líneas del dibujo para que tengamos una cosa bien, bien hechita. Ahí vamos María poniendo. Laura, el ocre oro es un poco amarillo, ¿no? Medio Sí, mostaza hoy. Sí, ¿no? Muy exacto. bien. Es un color medio mostaza. Ya, Más bien se ocuparía. el Dime. pincel que estás utilizando, ¿qué tamaño es? Este es un número 10. Estamos Bien. usando un número 10 plano, que generalmente se hace uso para tela, pero las amigas, de acuerdo a su comodidad y a lo que ellas se acomoden, pueden hacer uso uno de una numeración menor y a lo que ellas deseen, ¿sí? Entonces, Muy aquí bien. ponemos el ocre oro, lo vamos distribuyendo hasta donde están las onditas de lo que es el decorado de la galletita. Ahí vamos a poner, vamos a ir girando un poquito esto para poner bien nuestra pintura. Y en estas partes de las ondas, vamos a ir haciendo uso a la vez del color marrón. Muy bien. Ya, le vamos a dar un poquito de sombra en esa parte, pero así bien poquito. Y ahí, solamente en la ondita, la parte metida. Ah, ya en la parte que es la ondita. Sí, ahí, aquí lo mismo, pero son cantidades bien pequeñas de la pintura para darle un poquito de color ahí. Profundidad también. Exacto. ¿No? A ver, vamos a Continuamos. leer los. Perdón, Ya. perdón, vamos a leer los mensajes porque estamos aprendiendo. Yo, por lo menos, pienso hacer. Hoy quería pintar contigo, pero no puedo. No encuentro, bueno, no he buscado mi tela, sinceramente. Ahí está Esther, dice, regresamos. Sí, regresamos, Esther, mira cómo estamos pintando. Ahí están y Gutiérrez, qué bueno, ya estamos. Miren cómo está pintando. A ver, ¿quién se anima a pintar? A ¿Quién se ver, anima a pintar? A ver, vamos a ver quién se anima a pintar. Podemos obsequiar, yo puedo obsequiar, a ver, ¿qué podemos obsequiar? La persona que nos mande el trabajo pintado. Podemos obsequiar un nuevo kit, así les digo. Digamos, realizan este trabajo, se les regalamos un diseño de telita cortado en láser en Magitex para que puedan realizar puede ser un tapetito, no, algo mejor. ¿Qué podemos cortar en láser? ¿Qué podemos pintar para esta Navidad, María Laura, en láser? en láser podemos hacer, no sé, unas campanitas, unos copos de nieve, o sea, las puntas nada más de los copos de nieve y al centro un círculo para pintar, quién sabe, una galletita también o un ¿Por qué no muñequito hacemos? de nieve. Podríamos, yo hago cortar los tapetes en láser, en tela Magitex, pero que solo vamos a regalar a las amigas, a las tres primeras amigas que manden su trabajo pintado. ¿Qué tal, María Laura? Exacto, súper, Vilma, me parece bien, es una manera también de que las amigas estén motivadas y lo hagan y se pongan a hacer, porque es un trabajo facilito y bonito además. Y Me mejor. encanta, a mí me gustan las galletas. Pueden hacer, no necesariamente pueden hacer para un tapetito, pueden hacer. A mí me gustaría para la bolsa del pan, para esta fecha, podrían hacer una bolsita.
Claro que sí, pueden hacer una bolsita, pueden hacer individuales ¡Ay, o sí, quién sabe ya. individuales! Ahí está, También. individuales. Y yo voy a hacer individuales. Y lo más importante que María Laura también le comprometeremos, si es que ya nos manda a las chicas, ¿podemos regalarle un diseñito más para que sea su individual diferente? Claro que sí hacemos un diseñito a fin de que las amigas también estén motivadas y lo hagan para esta ¿Qué Navidad tal? y tengan un bonito detalle en su casa. ¿Qué tal? Ahí está. Yo voy a hacer los individuales. Yo voy a hacer los individuales. Yo estoy viendo así bien la pintada. Me compraba, has visto, me he comprado yo las pinturas. Hoy he ido a Aries, donde van a encontrar también las pinturas, y he comprado todas las pinturas. Lo que sí me olvidé comprar era el pincel. Pensé que tenía, pero como dice María Laura, ustedes pueden pintar. Es mejor pintar con pinceles de cerdas duras, ¿verdad, María Laura? Mira, en el caso de esta tela, sí, porque es una telita un poquito más gruesa, es tipo tocuyo, entonces ¿Ya? necesitamos de que la, o sea, necesitamos hacer que la pintura penetre en el tejido, ¿no? En cambio, en Magitex podemos hacer con un pincel, los otros pinceles, los de pelito suave, ¿Sabe? y nos acepta, sí, nos acepta perfectamente. En el caso de esta telita, sí necesitamos hacer con este tipo de pincel para que realmente penetre la pintura en el tejido. ¿Qué tal, chicas? Ahí está. Tienen la opción ustedes de hacer este paso a paso. Mandarnos, pueden pintar si quieren grande, pequeño. Si quieren, pueden pintar también. Si les gusta, pueden pintar en una bolsita. Nosotros les dejamos a su criterio. Las tres personas que nos Exacto. manden, les podemos regalar, como les he dicho, los tapetitos ya cortados en láser. Yo mañana voy a hacer cortar, tengo un pedazo de tela y les vamos a regalar. Para que no sea impar, o sea, para que no sea solo uno, vamos a regalar dos. ¿Qué te parece, María Laura? Perfecto. Gracias a nuestros amigos de Excelente. Munay, que siempre están con todo lo que es el corte láser, vamos a regalar. Pero tienen que mandar. O sea, ustedes, ¿en cuánto tiempo pintamos esto, María Laura? Esto completamente lo tenemos pintado en una hora y media, más o menos. Miren, Porque ¿cómo es María Laura? para. Ya le has puesto vos el detalle del borde, ¿no, María Laura? Sí. Es un repasadorcito y ya está todo armadito para directamente tenerlo pintado. Le agregas unas letritas, algún adornito más en algún lado y ya lo tienes listo. Qué bonito. Miren, ahí está. Podríamos hacer nuestras bolsitas del pan. Yo particularmente, chicas, estoy aprendiendo. Ya saben, todas tienen que aprender para generar algunos pesitos. No se olviden, nuestros amigos de Muna y nos van a obsequiar esto de los tapetes ya cortados en láser y vamos a regalar. Pero tienen que mandar el trabajo hecho. Miren, no es nada difícil. ¿Cuántas pinturas he comprado? Yo he comprado una, dos, tres y las que tenía, ¿no? Cuatro, cuatro, tres he comprado porque no tenía el color, no sabía que era color ocre. Este amarillo, o sea, yo pensaba que era más, un poco más oscuro porque se veía en el Sí. diseño, pero ese es ocre, ya ahí está. No. Es más amarillo. Exacto. Es más amarillo. Y combinando con el marrón y con el blanco queda un tono bastante bonito para hacer las galletitas. ¿Qué tal, chicas? Ahí está. A ver, vamos a leer mensajitos. ¿Qué dicen las chicas? Compartan nuestro regalo de hoy día con el trabajo de María Laura. Son los tapetitos. Dice, profe, se cortó este. Espero no me haya perdido de mucho. No, 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 no te has perdido nada, María. Espera, linda, no te has perdido de nada. Ahí está. Estamos dando. En lo que es pintura en tela, es una sola pasada, ¿verdad, María Laura? Sí, hacemos una pasada, vamos haciendo presión para que la pintura entre y no necesitamos repasar, digamos. O sea, no sé que tuviéramos que dar, acentuar una sombra, acentuar el mismo color, pero después no. Por lo menos no necesitamos pasar dos veces. A no ser que fueran colores oscuros, ¿no? En los que necesitamos
prácticamente cambiar el color de fondo. María Pero Laura, aquí, María dime. Laura, ¿y si hacemos, por decirte, en jean, por decirte, ahí sí tenemos que poner otro producto para que pueda quedarse la pintura, o igual es directo? Igual puedes hacer, Vilma. No hay, por lo menos no he tenido dificultad. Dependiendo del diseño también, en el caso de algunas flores que hemos trabajado, hemos puesto un poquito de base blanca, pero al mismo tiempo hemos ido trabajando el color. En ese caso sí hemos hecho uso, digamos, de hasta dos manos de pintura. Una Muy ligera bien. blanco y sobre eso el color ya de la flor. Ahora hemos puesto también, ahí está, miren, un tip que estoy aprendiendo con María Laura, es en todas las onditas pongo un poco de café para darle un poco de sombra y de volumen. Ahora estamos poniéndole un poco de blanco, ¿no? He puesto un poquito de blanco aquí sobre la naricita para aclarar esta parte. Solo esa partecita aquí. Ahí hemos puesto el blanco. Y ya tenemos lo que es nuestra galletita, la parte de la carita ya pintada. Eso. Ahora aquí en la base del ojito, aquí vamos a aclarar un poquito. Solamente ahí. Y otro poquito en esta parte, en la base de los ojitos. Y lo frotamos bien sobre el otro color para que no nos quede como una mancha. Solo ahí que aclare. Esa es la carita. Ahora vamos a la manito y hacemos lo mismo. Ponemos todo el color ocre oro. Ahí pasamos eso. Y aquí encima le vamos a poner un poco del blanco para aclarar un poco esto y diferenciar de lo que es la carita y la manito. Aquí aclaramos un poquito, le damos un poquito de lucecita. Solo acá. Y no te Frotamos bien. olvides que el video se va a quedar grabado y puedes ver las veces que tú quieras para hacer esta hermosa galleta. Las veces que tú quieras puedes ver. Claro, lo pueden realizar cuantas veces quieran las amigas o tener de referencia para ver el paso a paso también, ¿no es cierto? Entonces, Exacto, aquí vamos, ahí está. hacemos lo mismo en las onditas. Vamos a marcar aquí y pasamos el ocre. Y ponemos nuestro color marrón. Aquí un poquito. Otro y vamos frotando. Solamente ahí. ¿Qué tal, Vamos chicas? aquí. Miren, qué interesante. O sea, no se pueden ustedes desanimar, pueden pintar esas rayitas. No se olviden las que nos manden las fotos, las que nos manden la foto irrealizada. Las tres primeras se van a llevar los tapetitos ya cortados gracias a nuestros amigos de OnlyArt. Querida, o digo, a nuestros amigos de Monet. María Laura, ¿qué es Dime. más difícil, pintar en pequeño o pintar en grande? En gran, no, igual, Vilma. Es Es que tú dependiendo ya eres del diseño que experta, hagas pues. bien. O sea, en grandes vas más rápido, digamos, ¿no? En cambio, en pequeños hay detallitos, hay cositas que tienes que hacer con un poco más de cuidado por lo mismo que es pequeño, pero las dos cosas, en ambos casos es lindo pintar, por lo menos a mí me gusta. Cualquiera de los dos me acomodo. María Laura, teníamos que hacer un showroom de todos tus trabajos que ibas a liquidar. ¿Te has olvidado? No, no me he olvidado y eso es exactamente lo que quería hacer. Te recuerdo para cuándo lo podemos organizar y ya tener todo listo. Tengo ya varias cosas.
Y bueno, estoy pues a la orden de las amigas también. Muy bien, entonces nos pondremos de acuerdo y puedo ir directamente a tu casa y podemos hacer un vivo desde allá, mostrar todos tus trabajos. ¿Qué te parece? Listo. Cuando tú me dices, Vilma, nos ponemos de acuerdo y yo preparo las cosas para que las amigas vayan eligiendo y no sé, a ver, inventamos alguna cosita también para motivar a las amigas. Claro que sí, está chicas, un showroom de nuestra amiga María Laura, donde tú vas a poder ver todo, todos sus trabajos y vas a poder adquirir. Aquellas amigas que no puedan pintar o no quieran o no les guste, van a tener la opción también de comprar ya los trabajos hechos. Hay una infinidad de trabajos muy lindos de María Laura. Hay cosas pues bonitas, Vilma. Bueno, hay cosas, hay muchas cosas para elegir, la verdad. Y ojalá sean de gusto de las amigas, ¿no? Y Claro que sí. A estamos. ver, vamos a ver quiénes están conectadas, quiénes se han quedado. A ver, vamos a ver quiénes están conectadas. Ahí está, Cheiko, muy buenas tardes. Gracias por seguir. Por favor, comparte, comparte nuestra transmisión. Cheiko, ¿te animas a pintar? A ver, ¿qué dices? Ahí está, vamos a ir. ¿Quién más? Muy bonito proyecto, felicidades. Maylen, ahí está. Muy bien, chicas, compartan, compartan, no se olviden. Anímense a pintar para que ustedes puedan también realizar este lindo trabajito. Estamos poniendo ahora un poco de blanco aquí en la parte superior de la cabecita. Y ahí aclaramos, mezclamos con un poquito del ocre. Y aclaramos ahí. Y ya tenemos la cara y una de las manitos avanzadas. Ahora vamos a ir por la otra manito. Mire, no es nada difícil, no se olviden que el video se va a quedar. Chicas, compartan, ¿sí? Aquí vamos con la otra manito. Hacemos lo mismo que en la otra. Y bajamos. Hacemos lo mismo. Ponemos nuestra lucecita aquí. Aclaramos. Y vamos frotando sobre el ocre. Damos vuelta para armar bien nuestras ondas. Las que vamos a ir combinando con el marrón. Ahí va. Y tan rápido que se pasan los días, Vilmita, en un abrir y cerrar de ojos ya va a estar preparando todo para Navidad. Pero es así, María Laura, mira, tan rápido está pasando el tiempo. Ya va a ser, ya estamos a 3 de noviembre, nos falta un mes para llegar a, bueno, nos falta tan poco para llegar a Navidad, más de un mes, ¿no? Pero miren, este es el mes que tenemos que aprender y realizar nuestros trabajitos para que podamos mostrar a la gente y también aquellas amigas que tal vez quieran hacer alguito para vender, nos va a ayudar, chicas, nos va a ayudar, no tienen que desanimarse, nos va a ayudar. Imagínense hacer unas bolsitas para vender. Yo creo que sí van a poder vender, ¿o no, María Laura? Claro que sí, es un bonito regalo. Además, igual, si no es solamente para vender, quién sabe, para hacer tus propios obsequios, ¿no? Exacto, Dependiendo exacto. de lo que le gusta a tu familia, a tus amistades, vas viendo y es un bonito detalle que lo has hecho tú con tus propias manos, ¿no? Y aparte que Entonces. también, eso es algo que sí te nos dicen siempre, es que lo hecho a mano es más válido. Ahí está. Ahora no tenemos mucho dinerito para comprar regalos costosos, pero podemos hacer un lindo bolso, podemos hacer tal vez un secadorcito, un juego de secadores para regalar a la amiga, a la cuñada, a la misma suegra o la suegra a las yernas, miren, o a tu hija también le puedes regalar para su cocina. Son opciones que tú puedes hacer para obsequiar. Claro que sí, y es un bonito detalle, además que hecho, le pones cariño a lo que haces, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor gusto que uno tiene, ¿no? Y hacerlo para obsequiar con mayor razón.
Claro, tiene doble, eso tiene doble valor a todo lo que tú Doble estás haciendo. valor, exacto. Exacto. ¿No? Ahora sí vamos a hacer el bracito. Y no te preocupes porque el video se queda grabado y tú puedes tener la opción de pintar las veces que quieras. Ahí estamos haciendo lo que es el bracito. Aquí ponemos un poco de blanco aquí encima y botamos sobre el ocre. Ahí. Vamos a ir al otro lado. Y aquí ponemos también el ocre. Aquí vamos a poner un poquito de sombra a lo que es el contorno de la misma manito y del brazo. Entonces, ahí tenemos el bracito de nuestra galletita y aquí lo que viene a ser la manito. Entonces, Miren ahí. que, o sea, a veces dicen con el, a ver, quiero que nos muestres bien tu pincel, María Laura, por favor, porque yo lo veo, miren que. Solo que este pincel, Vilmita, ya está pues bien desgastado, ¿no? Entonces, hay Y que eso. hacerle proceso también. Sí, porque. Pues a las alumnas y van a buscar así cortitos, y la verdad es que no son pues tan cortitos, son un poco más largos, ¿no? Claro, sí. Con el tiempo se va a volver así tu pincel, o sea que no te preocupes. Miren, ahí está. El pincel es un pincel de cerdas duras, pero también, como dice María Laura, si tú trabajas con Magitex, puedes pintar con pinceles de cerdas suaves. Obviamente que tienes que tener cuidado en que toda la pintura penetre a la tela. Eso sí, hay que hacer. Aquí le vamos a poner un poquito más de blanco. Si se fijan, estamos trabajando con muy poquita pintura. O sea, tampoco nos exige demasiada pintura nuestro dibujo. Hasta ahí hemos hecho lo que es la parte del ocre oro. Ahora en esta parte vamos a poner lo que es el marfil para lo que es el decorado del glacé de las galletitas. María Entonces, Laura, ¿te acuerdas que había un producto que se llamaba el Acripú? sí, claro que sí. Podemos Eso podemos poner. emplear acá. Ahí está, Para que. miren, chicas, si no saben qué es el Acripú, averigüen. Mentira, mentira, ahí está. Pero vean, era una pintura que se utilizaba mucho hace tiempo en todo lo que era la barba de los papanueles, también Exacto. en las manos, todo lo que era peluche se utilizaba, se ponía y luego se planchaba por detrás para que tenga Para que volumen, ¿verdad, levante, María Laura? sí, para que levante la pintura. Sí, tengo Exacto. varios diseños con Acripuff que realmente queda muy bonito. ¿Qué tal, chicas? Ahí está. Una opción para que ustedes puedan también utilizar en eso con el Acripuf, ahí está. Ustedes van a Casa Aries o si gustan también pueden ir nuestras amigas de la Ciudad del Alto. No se olviden que en el Alto también tenemos una de esas casas maravillosas que tiene todo el material para que tú puedas trabajar. Estamos hablando de Only Art. El día domingo varias amigas me han llamado y me decían, Vilma, estamos subiendo, ¿nos mandas la dirección? Muy bien, les hemos mandado el plano, ni siquiera la dirección. Queríamos mandarle la ubicación real, pero no estábamos ahí. Ahí está, no se olviden, las amigas de la Ciudad del Alto pueden ir y pedir las pinturas. Ustedes les dicen los colores de pintura y si quieren poner en vez de pintar ahí en ese lugar de la cremita, piden el acripú. ¿Venía en colores este acripú o solamente blanco? No me acuerdo, María Laura. Venía blanco y el incoloro, que igual, no sé, dándole un poquito de fondo o te daba el color que tú querías, pero ahora hay en colores, por lo Ah, ya en menos. colores. Sí, hay en colores. Hasta donde yo he visto, había el verde, el rojo, tenías un marfil, había un violeta, y bueno, esos son los colores que yo vi en la distribuidora. Entonces, más fácil todavía, ¿no? Porque Claro, antes había que claro. ponerle y tenías que darle un poquito de color, pero ahora ya lo tienes directamente en el color que
vas buscando. Yo te comento que trabajaba en un colegio y era un Ya. colegio de monjitas. Y las monjitas siempre trabajaban, o bueno, pasaban los cursos y pues a mí me llevaban, la madre Aurora, que en paz descanse, me llevaba a los cursos. Y es ahí donde he aprendido a pintar en tela, obviamente que no como vos, ¿no? O sea, debido a hacer un 5 trabajos a lo mucho. Y recuerdo el acripuf que hacía, la compraba la, o sea, yo pintaba con todo el material de la madre Juana o de la madre Aurora y hacíamos manteles, hemos hecho cosas lindas, lindas, junto Seguro. a, sí, no recuerdo, creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba la profesora, pero había un taller en la, ¿cómo se llama? Es en la Genaro San Ginés, había un taller de una señora que pintaba muy lindo y ahí íbamos con la madre Aurora a pintar nosotros. Y ahí me acuerdo de la Cripux porque hicimos hartos Papá Noel. Claro, y se hacía uso cuando han empezado los cursos de pintura en tela, al menos. Había pues mucho de los trabajos eran con acrípug, al Sí, menos para el tema navideño. Todos exacto, los sí. detallitos era con acrípug y había muy bonitos trabajos. Exacto, y chicas, ahí está, miren, una opción más, las chicas que no saben qué es el acrípug, pues pueden ir a comprarse en Casa Aries o en Oliart, y le preguntan, ¿queremos el acrípug? Y es sumamente fácil, una vez que pinten, tienen que dejar secar y luego planchar por detrás, ¿verdad, María Laura? Sí, puede ser por detrás o igual le pueden hacer con secadora por delante si gusta. Ahí está, ven, bien, bien, ahí Igual. está nuestra explicación también. Ahí está. Eso es en cuanto a lo que es la galletita. Tú me ¿Qué dices tal? de No, no, cuánto tiempo. seguimos, seguimos, seguimos todavía, María Laura. No, no estoy con, a ver, voy a ver qué. Está bien, seguimos, terminemos el trabajo para que las amigas se vayan contentas. Ya. Yeah. Entonces ahí estamos con lo que es la galleta. Ahorita vamos a hacer el detalle de los ojitos. Tengo eso, aquí está. Aquí tenemos negro. Y eso lo vamos a trabajar directamente con el liner, como son espacios chiquitos. Entonces, directo el liner. Y vamos a armar el ojito. Chicas, ya saben que estamos con los pinceles A Royal y ustedes pueden hacer también con ese tipo de pinceles. La verdad, yo no sé cuál es el que necesitaríamos para tela, pero tiene un sinfín de pinceles. Ustedes pueden pedir su catálogo, ya saben, enseguida va a salir los teléfonos, ahí está. Pidan el catálogo y lo más importante, ustedes hacen una compra arriba de 100 bolivianos y se los llevan hasta su casa, chicas, hasta su casa, hasta la puerta de su casa, se los llevan los pinceles. Qué bellos los ojos, me encantan, son lagrimitas. Sí, son como lagrimitas. Directo de ahí sacamos ya una pestañita. Y aquí le vamos a poner otra. Aquí ponemos la base del ojito. Otra pestañita. Ahí. A veces dice las chicas, no puedo ver, es muy pequeño. Quiero decirles, chicas, que ustedes se acercan, colocan en su pantalla sus dos deditos y abren sus dos deditos hacia afuera y van a agrandar la imagen. Crear Yo, la por ejemplo, imagen. exacto, yo, por ejemplo, estoy ampliando la imagen para ver cómo pinta los ojitos. Miren, qué precioso, porque yo pienso hacer estas galletitas para también entrar a poderme ganar. Yo voy a hacer esto. No se olviden, las tres primeras que nos manden las galletitas tienen dos tapetes para que puedan pintar también. Y María Laura les va a mandar un lindo diseño para que pinten. A ver, ¿quiénes están, Henry? ¿Podemos leer los mensajitos? A ver, ¿quiénes están? ¿Quiénes todavía están con nosotros? Lucero Ramírez, Lucero, ¿cómo estás? Qué bueno que estés acá. Nuestra amiga Lucero dice, hermoso el profe. Lucero, ¿te animas a pintar? A ver, ¿qué dices? Ahí está nuestra amiga Lucero. ¿Quién es más? Roxana, está quedando muy bonito la galletita.
Roxanita, ¿te animas a pintar? Si te animas, te mando hasta Potosí los mantelitos. Muy bien. Lourdes también está. Buenas tardes. Dice, hermoso proyecto. ¿Qué tal, Lourdes? Yo creo que tú como que te encanta hacer esas cositas, podrías pintar. A mí me encanta y puedes pintar también. Ah, ya, muy bien, Lucero. Si te animas, mándanos la foto. A ver, hasta el viernes tienen chicas para poder mandar. Las tres primeras. Ahora vamos a hacer la boquita. Igual es otra gotita. La boquita la pueden cambiar. O sea, en vez de hacerle la gotita, le pueden hacer Una riendo. sonrisa. Sí, exacto. Hacerle solamente puntitos. Sí, hay opciones para variar, inclusive en la cuestión del pintado de los ojitos, hacerle los ojitos cerraditos. A ver. María Laura, algo que me preguntaba una de las chicas era, cuando tú trabajas con pintura en tela, no tienes que utilizar agua, ¿verdad? No, la verdad no. Solamente digamos que no, la verdad no, Vilma, no es necesario. No es necesario. Al menos al momento que estamos pintando, no necesitamos solamente para, quién sabe, para enjuagar el pincel, eso, pero después no necesitamos de agua. Y en este caso Claro. han visto ni siquiera ha lavado el pincel, solamente limpia el pincel. Ahí estamos con eso. Ahora vamos a hacer lo que es la naricita. Previamente le vamos a hacer las cejas, ya que estamos con el negro. Aquí tenemos una cejita, que es una pequeña lineecita ahí, y aquí es la otra. Solamente eso. A ver, vamos a ver quién se anima y nos manda los trabajitos tres. Nos tienes que mandar la foto de tu trabajo. Mejor si algunos, bueno, el trabajo terminado, puedes hacerlo en una bolsita, puedes hacerlo en un secadorcito, puedes hacer también en un panerito, pero que tenga cuatro esquinas, puedes hacer también. No importa, o sea, tú pinta primero la que está enseñando María Laura y después ya puedes, te mandamos otro diseño más para que completes a dos. Ahí está, una bonita opción para que tú puedas tener algo diferente. Este año que sea, también podrían pintar María Laura en Dime. unas botitas, en las botitas de Navidad. Claro. Uy, sale lindo. Y mira, reciclando, si tú quieres, Vilma, Los jeans. claro, de ahí armas una botita, de la pierna le cortas una botita y ya le sacas de ahí para pintar tu galletita o un muñequito de nieve. El mismo diseño te puede servir para hacer un muñeco de nieve. Le cambiamos un poco, le quitamos lo que son las... los adornitos del De la glacé, galleta. claro, y ahí tienes para hacer otro trabajito. Y le puedes pintar unas hojitas, unas florcitas, así muy delicaditas, así. Claro. En vez del glacé Del este que tiene glacé. el glacecito, le pones unas ramitas y ya tienes otro diseño ahí. Ahora, También aquellas amigas que van a hacer chocolates, que van a hacer, siempre les doy la opción a ustedes. Porque hay que darle un plus a nuestro trabajo. Aquellas amigas que están pensando hacer hasta canastones, imagínense hacer un canastón en vez de poner canasta, hacer una bolsa hermosa la pintada. bolsa. Hermosa, ¿sí o no? Claro, te queda súper bello. Bello, y así esa bolsa te va a servir para ir al mercado porque a veces te dan canastas y o sea, bueno, la mayor parte que nos dan cuando nos dan canastón, nos dan en canastas de plástico, ¿verdad? Pero si tú estás pensando regalar a alguien un canastón, imagínate hacer una bolsa en tocuyo hermosa y pintar esta galleta. Va a ser un lujo, solamente va a tener a la que le regales. Claro que sí, te queda lindísimo. Puedes hacer en tocuyo, puedes hacer en tela de jean, un bolsón grande y ahí metes todos tus productos.
Ahora vamos a hacer la parte de los cachetitos del rubor. Para lo que cargamos un poquito del color púrpura y hacemos solamente esto. Así. El rojo púrpura, ¿no? Sí, ahí le pasamos un poco aquí y otro acá. Ahí. Ahora, eso depende de qué tan ruborosa la quieras a tu galletita y ya le puedes aumentar, le puedes poner menos, pero eso queda ahí. ¿Ve? Entonces, ya tienen lo que es la carita de la galletita. Y le ponemos unos puntitos blancos, así a manera de adornarle un poquito acá, en el cachetito donde hemos puesto el púrpura. Ahí le ponemos unos puntitos. Los mismos puntitos le podemos poner con el marfil aquí también. Aquí. Miren qué preciosa está saliendo nuestra galletita. Chicas, también, miren, yo me imaginaba aquellas amigas, como les decía, que hacen galletas de jengibre, podrían poner en la bolsita de plástico y luego en una bolsita pintada con una de estas galletitas. Va a ser un lujo, chicas, va a ser un lujo realmente. ¿Ves? Le pones esos puntitos y ya le das otro toque a tu trabajo. Entonces, esos pequeños detallitos son los que a veces realzan hartísimo los Muy trabajos. bien. Henry dice que subas un poquitito el trabajo hacia tu cámara para que se pueda ver mejor los puntitos. Muchas veces. Ahí, Muy bien. no sé si Ahí ahí lo está. ven. Ay, ay, qué bello. Miren cómo se ve de preciosa está la expresión, chicas, de la galletita. Va a ser un lujo que ustedes hagan y puedan realizar. Nos falta todavía el detalle del ojito. En el ojito le vamos a poner un poquito de blanco, un puntito blanco aquí, otro acá. Y tenemos que hacer los lacitos con el púrpura. A ver. Tenemos como unas moñitas. Aquí con el liner, nomás como es una cosita tan chiquitita. Entonces, aquí. Es un lacito así delgadito. Ahí una. ¿De la misma forma corre el pincel en la Magitex? Sí, claro que sí. Y más fácil todavía. Este es un poquito como que te frena por el tejido. Muy bien. Porque voy a pintar esta vez, o sea, voy a pintar, van a ver que voy a pintar, voy a hacer unas bolsitas. Vamos Unas a bolsitas. que las fotos también, Vilmita. Sí, voy a pintar, María Laura. Ahora sí voy a pintar, he dicho, esta vez voy a pintar. Quiero ver las fotos. Ahí ves, No se entonces olviden, no se olviden. Tenemos mensajitos, Henry. A ver, chicas, compartan, por favor. A ver, vamos a ver quiénes están todavía presentes, chicas. Ahí está Alicia, dice, realmente qué delicado trabajo, muy hermoso. Muy bien, ahí está Checo, dice, me encanta, pero vas a pintar, ¿no, Checo? Ahí vas a pintar, dice, ya me animé, dice, a pintar, pero me fracturé la mano. ¿Cuándo te has fracturado tu mano? ¿Qué pasó, Jacob? Qué macana. A ver, ¿quiénes más están? Vamos a ver quiénes más están. No puedo ver yo desde aquí, desde mi teléfono, así que pasó. Ya hemos terminado lo que es la carita. Ahora nos vamos a ir a hacer el vestidito. Y tenemos aquí todavía un pequeño detalle del cuello de la galletita que no hemos pintado con el ocre, que es acá. Ahí está.
Entonces, aquí le vamos a poner un poquito de sombra. Pongo el marrón en esta parte. Y vamos a llevar hacia abajo. Ahí tenemos el marrón. Enjuagamos nuestro pincel. Y nos ponemos a hacer el vestido, que es un pedacito chiquitito aquí de la galletita, que lo hacemos con el verde pistache. Ya saben, chicas, que también estamos dejando el diseño para que ustedes puedan realizar. No se olviden, ustedes pueden realizar el diseño o pueden hacer la pintada, ese trabajito. El diseño está quedando con la imagen también. Y el video es lo más importante. Tienen que animarse a hacer, es una cosa tan bonita y tan facilita, no. Si tú te fijas, no tiene grandes detalles ni nada de eso. Es súper sencillito. Facilito para que lo puedan hacer las amigas. Aquí ponemos un poco de blanco. Y terminamos nuestro borde del vestido. Ahí. Con el verde pistache. Y ahí queda nuestra galletita. Tenemos un botoncito que tiene su vestido, que ahorita le vamos a hacer. A veces esos detalles también los podemos hacer con el acrypuff. Como es un puntito nomás y queremos que se note, le podemos poner ahí un puntito del acrypuff para que tenga relieve. Si gustan las amigas, en este caso lo vamos a hacer con la colita del pincel. Necesito que seque un poquito para hacerle el detalle de los huequitos del pincel. O que es del botoncito, perdón. Aquí en el borde del vestidito le vamos a poner unos puntitos. Estamos decorando un poco el vestido de nuestra galletita. Que las amigas se animen y que compartan, que se animen a realizar el trabajo. Ahí está Vilma. La bolsita. Eso es en cuanto a nuestra galletita. Ahora vamos a trabajar lo que es la tacita. Para lo que vamos a necesitar el rojo natal y vamos a hacer uso también del púrpura. Para la parte oscura de la galleta. Entonces tenemos el rojo natal y las sombritas le vamos a dar con un poquito del púrpura. Ahí tenemos eso. Blanco. Y trabajamos con. Vamos a empezar a pasar aquí el rojo natal.
Vilma, ¿qué te parece? Está muy lindo. Es una tacita, ¿verdad, María Es Laura? una tacita, sí, es como un vasito en lo que está nuestra galletita. Entonces, vamos a poner en este borde, le vamos a poner un poco de blanco y lo vamos a frotar y que se fusione bien el color acá. Aclaramos ahí un poquito más. Está dentro de una tacita, de un vasito, la galletita. Y tenemos la opción aquí en estos espacios de ponerle alguna letrita, alguna inscripción así. O quieren ponerle Ahora tú el puedes nombre. cambiarle también, perdón María Laura, pero también Sí. puedes cambiarle el color que tú quieras, ¿no? Si no quieres rojo, le puedes poner, no sé, el color que tú quieras, ¿sabes? Si quieres el vestidito rojo y el vasito verde, Claro. ya eso es a gusto. A Ahora, las gusto. amigas que están, exacto, las amigas que les encantan los colores pasteles, también podrían hacer esta galletita con un vestidito, no sé, un rosado pastel y la tacita un verde Sí. turquesa. Ya, ustedes ya pueden jugar con esos colores. Acá lo que nosotros hacemos con la profesora es enseñarles la técnica y ustedes ya pueden trabajar con el color que ustedes quieran. Así es. Los colores son a gusto de cada una. Directamente pueden cambiarle el color, el tono que quieran. ¿Ese qué color es, María Laura, el que estabas utilizando? Es un Este que estoy vino, poniendo es el rojo natal y el otro es el púrpura. el púrpura, creo que ese no me he comprado, el púrpura es el que no he comprado, mañana voy a ir a comprar. Aquí vamos a poner un poco de blanco para que sea más clarita esta parte. Y vamos a poner sobre eso el rojo natal. Y sin miedo, miren cómo María Laura ya en lugares más amplios, ella empieza a colocar. Sí. En las partes donde tenemos más espacio, hay que aplicar la pintura sin ningún temor. Eso, siempre teniendo presente las partecitas donde tenemos que tener un poco más de cuidado. Pero ahí está. Ahora aquí Con le el ponemos. púrpura es el que con el que damos sombra, ¿verdad? Exacto. No queremos que sea una cosa muy, muy marcada, entonces. Le ponemos ahí el puro. Ahora, si gustan, podemos hacer uso de. Hay otro tono que es el rojo profundo, que también le pueden poner en vez del púrpura. Y que es un color muy, muy María bonito. Laura. Dime. Un favor, un poco más arriba, ya no se la vea, ya no, eso, ahí está bien, más arriba si puedes. Sí. Ya te estabas viendo Sí. al otro lado, muy bien, ahí está, miren cómo, re fácil, chicas, para pintar. Esto, la que no pinta es una chacra, esta es la oportunidad para pintar este año. Empezamos con algo sumamente fácil y tú puedes, hasta con este diseño puedes hacer hasta manteles, ¿o no, María Laura? Claro que sí, puedes combinar con otros diseñitos más y hacerle De todo el galletitas. borde o hacerle como un centro, solamente en el centro de tu mantel, con otros diseños de galletitas. Hay tantos diseños de galletas o puedes cambiar, ¿cómo te digo?, los dibujos. Bueno, ya haces correr tu imaginación para trabajar. Podrías, mira, esta es una con tacita, podrías buscar, hay millones, millones de galletitas y ahí está la técnica, María Laura te está enseñando. Y miren, a ver, más o menos cuánto te va a costar te va a costar un mantel, por ejemplo. ¿Cuánto está el Magitex? ¿15 bolivianos? Tres. Está en 10 bolivianos está. 10 bolivianos. 10 bolivianos está el metro. ¿Cuánto necesitamos para una mesa, digamos, de 6 sillas? Y 6 sillas, será pues 1 metro, casi 2 metros debe ser, Vilma, por la Bueno, digamos, caída. y para un
Para una de 8 sillas. 2 metros y medio. Sí, 2 metros y medio. Para uno más 26 grande. bolillas. Sí. 25 2,75. bolillas. Sí. A eso le sumas tus Porque pinturas y te una sale. docena de pinturas. Sí, digamos que vas a gastar 1 docena de pinturas. Y te sale re lindo, a tu gusto. Y de lujo, porque cuando muestres nadie va a creer, no creo te van a decir, pero tú ya vas a hacer. Y lo más lindo, que cuando tú haces algo y alguien ve, ¿quién ha hecho? Yo he hecho, no te creo, sí, házmelo, ya tienes un trabajito, ya tienes un trabajito. Claro, ahí está el enganche, digamos, ¿no? Que Exacto, lo muestres ahí y la está. gente se antoja, entonces quiere. Siempre la cuñada. María Laura, ¿y ustedes no están dando cursos, no, en alto? No, no, Vilmita, desde que empezó el tema este de la pandemia. Bueno, yo quedé con un grupo de alumnas con las que he pasado hasta hace 2 semanas. Ahora estoy ¿Ya? preparando nuevos trabajitos y ya voy a empezar, yo creo que este fin de semana, el viernes. Este viernes ¿Pero ya tú lo haces comienzo. por el Zoom? Sí, directamente por el Zoom estamos trabajando. Y voy a tener ¿Y ya cómo? cursos semi presenciales en Los Pinos, en lo que es atmósfera. En atmósfera también va a dar. Sí, ya estamos, ya está lanzando ya se estaba mandando la publicidad para que las amigas se anoten. Es todo enteramente navideño en atmósfera. En cambio, en este otro estamos haciendo todavía vamos a hacer un trabajo de un mantel con girasoles. Y después ya Ay, con empezamos. girasoles. Es un mantel muy lindo, te cuento. Está muy lindo. Tienes que mandarnos pues la muestra para que las amigas vean y se animen. Cuando hacemos el mantel, o sea, nos Claro enseñas a que hacer sí. la flor y nos das el diseño y nosotros continuamos, trabajamos pero pintando. Puede ser. Sí, podemos Ay. hacer eso, mandarles un diseño de la flor No, para que no, no, vayan no. las amigas. Cuando tomamos el curso, cuando tomamos el curso, te digo. Ajá, ay, perdón, perdón, no te entendí. Les mando el diseño. Y vamos trabajando a la par, o sea, yo les voy explicando cómo van a ser, cómo son diferentes diseños, posiciones y todo eso de las flores. Entonces hay que trabajar en conjunto con las alumnas. Qué bueno, porque así también, o sea, no aprendemos solamente la flor, ¿no? Aprendemos a la. ¿Es el borde del mantel girasol o tiene varios girasoles? Tiene varios girasoles, ¡Ay! trabajo de las hojas, todo lo que es el fondo. O sea, es un trabajito nomás bastante elaborado. Y bello, porque imagínense un mantel de girasoles. Hermoso. Siempre que hablamos de pintura en tela, oh, siempre yo les digo que no solamente se queden con los manteles o con los trabajitos para lo que es la casa, también pueden ustedes pintar todo lo que son, por decirte, he visto en internet, en algunas páginas, pintar chamarras, pintar los chapulines, chapulines se llaman, ¿verdad? Y mi hija Sí, dice que sí, los chapulines. Pintar tantas cosas, ustedes pueden pintar. Una vez que le agarren el pincel, ya ustedes pueden hacer magia con el pincel. claro, pintar sus bolsos, las poleras, estamos también en eso, viendo de hacer un curso de pintura en poleras. También lindo, lindo, porque así, imagínense regalar una polera pintada para esta Navidad, algo especial. Está Queda quedando bello, bello. muy lindo. Estas partes, Vilma, las hemos hecho con una pintura metálica. Muy bien. Entonces, ahí hemos combinado un poquito con las pinturas. Y este es
Es un rojo que tiene unos brillitos. Ah, yo le he puesto, vos pusiste purpurina, yo le he puesto escarcha, mira, quiero que hagan un video, Enriquito, podemos hacer, podemos compartir. Ay, ay, esperen, esperen, yo voy a, estoy sin cámara, estoy deshaciendo el estudio de Aso, tú aquí. Espérenme un ratito, voy a colocar esto. Henry va a colocar, quiero mostrarte, yo me preparaba, como decía, purpurina, yo me preparaba y está Henry. Pero Miren, yo puedes, me buscaba. Ay, igual ¿dónde está? puedes. Ahí. Puedo utilizar esta escarcha, ¿no? Sí, sobre la pintura. Aquí La podemos. vacío. Muy bien, ahí está. Ahí está. Yo voy a utilizar esa. Justo había tenido rojo y verde. Verde que igual es verde navideño. Súper, entonces te va a quedar justo en el color que estamos haciendo. Ahí hemos Chicos, puesto no se esta olviden, no pintura. se olviden. Y las amigas que no se olviden de pintar y mandar sus dibujitos, la foto de su trabajo hecho, para que se les pueda regalar los tapetitos ya recortaditos. Ahí está. Chicas tienen que pintar. Ustedes pueden pintar grande, pero pinten bonito, por favor, ¿sí? Por ahí nos mandan ahí rápido por pintarnos tan tranquilas, pinten hasta el viernes y ya el viernes nosotros el lunes podemos ya obsequiarles a las tres primeras que seis mantelitos vamos a regalar gracias a nuestros amigos de Munay. Que ellos también cortan tela en láser, o sea que ustedes vayan y visiten. Antes de visitar Munay, enseguida Henry va a poner el pie de pantalla de Munay, donde está el teléfono. Ahí está el teléfono. Si ustedes ven pequeño, chicas, el teléfono, lo único que tienen que es agrandar. Ponen sus dos deditos juntos y empiezan a abrir, y ahí se va a agrandar su pantalla. El teléfono de Munay es 7373-3535. Llaman, hacen una cita y va, les va a atender, ¿sí? Ahí está. Y las Ahora amigas, está. ahora sí estamos con el verde, ¿no? Estamos con el verde, Vilma. Muy bien, mientras vas pintando el verde, voy a leer mensajitos, ya que nuestras amigas están escribiendo, sí, nos han mandado muchos corazoncitos, a ver quiénes están. Amalia dice, hermoso el trabajo, felicidades. También está Rita Colomo. Dice, hola amiga querida, un abrazo. Ahí está Hola. Rita. Rita, ¿por qué no compartes? A ver, Gracias. quiero ver cuánto compartes, Rita. Ahí está nuestra amiga. Lo importante es que las chicas se queden hasta el final y vean el este. No importa también está Lía. De Durán dice, bello, ahí está Lía, comparte por favor. Nuestra amiga también está ahí ya compartiendo. Qué bien, qué bien, que compartan, eso es lo importante. Para que se ve de bonito el paso a paso, querida María Laura, se ve precioso. Estoy viendo el paso a paso en otro celular que acaban de prestarme y se ve precioso, se ve tan nítido, es increíble cómo ya con la tecnología del internet nosotros podemos llegar a varias personas y Qué podemos lindo. mostrar todo eso. A ver, vamos a ver quiénes han compartido. Chicas, tienen que pintar. O sea, a veces las chicas dicen, no, pero pintar medio que no, tienen que pintar. Van a ver cómo cuando ustedes empiecen a pintar, no solamente les va a ayudar a todo lo que es el estrés, también va a ayudarles a aprender una nueva técnica. Yo siempre digo, María Laura, la pintura no reemplaza a la pintura no le reemplaza a nadie, ni el decoupage Nada. en tela, ni el transfer, nada. Nada. No, es un gusto muy aparte. Además que lo disfrutas, te desestresa y te va abriendo como que la imaginación, si tú quieres, y vas conforme vas pintando y vas imaginando y haciendo otras imágenes de las cosas que puedes pintar,
cambiar colores, tantas cosas, Vilma. La verdad es que eso es muy grande todo lo que se puede hacer en cuanto a en cuanto a la pintura. Hay tantas cosas. Es muy hermoso, te digo. Hay que disfrutarlo, además, que lo disfruten las amigas que se vayan a animar a hacer y ya van a ver. Van Exacto, a ver y cómo les va a gustar. como tú dices, María Laura, muchas de las amigas piensan que el pintar es contra difícil. No, van a ver que yo también lo voy a hacer, a pesar que yo no hacía, no pinto, pero voy a hacer porque quiero hacer algo para esta Navidad, para obsequiar también. Hay muchas amigas que nos han escrito, como Makeli, también Alicia dice: realmente qué delicado el trabajo, muy hermoso. Pinta, Berito también está acá, dice, pinta muy bonito, profe, se cortó, sí, Berito se ha cortado ahí, pero ya hemos vuelto, ya no se ha cortado. Marín dice, le está quedando muy lindo y muy bonito y es tierna la figura. Marín, a ver si te animas a realizar. También está Lucero, dice, Lucero se ha comprometido a pintar, o sea que no me voy a olvidar. Roxana de Potosí también ha dicho que va a pintar. Roxana, sí. Si quieres, te mandamos hasta Potosí, si es que pintas, ¿sí? Ahí está Rita Colomo, también está nuestra amiga Rita. También ella, no se olviden que Rita Colomo también hace muñequería y muñequería muy linda. Ahí van Y a también poder, visiten la página de Rita Colomo. Rita. Le invitamos a pintar a Rita, que lo haga. ¿Y pinta Rita? Estaba pintando, estábamos pintando. Y bueno, ya vino todo esto y hemos dejado de vernos, ya quedó colgados algunos trabajos, pero estaba pintando. Por eso le digo ahora Lourdes que pinte. Villarreal, perdón, Lourdes Villarreal también dice: buenas tardes, hermoso el proyecto, ahí está. Qué bien que les guste. Me alegro, muchas gracias por compartir, por estar compartiendo estos momentos aquí con nosotros, agradeciendo a Vilma la oportunidad Yo y no creo que. No creo disfruten. que Rita pinte, no creo, Rita, no, no creo, a ver, que me muestre algún trabajo, que me muestre para creerle yo a la Rita, no creo que pinte. ¿Qué ha pintado María Laura? A ver, dime, sus ojitos de sus muñecos. No, ha pintado una abejita, ha pintado bien linda, era para su nieta, así que Ay, estaba. claro, pues obviamente para su nieta, obvio. Pero ha pintado. Dice, mira. Mira lo que dice, pinto con mi profesora María Laura, dice. Y Ah, seguramente señorita. le has aplazado varias veces a Rita. No, no, no le aplaza. No. Repita, repita otra vez, repita. Porque mi Que amiga María, bueno, a ver, voy a ver su trabajo de nuestra querida Rita. A ver, ¿cómo es Rita? ¿Has pintado bien? Coméntanos. Ahí está escribiendo. Ahora, ¿estamos poniéndole color blanco ahí, María Laura? sí, es la última parte de nuestra tacita y le estamos poniendo el blanco. Ya estamos casi terminando nuestro trabajo y aquí vamos a combinar un poquito con el rojo, ese metálico que tenemos, para darle un poquito de colorcito a esta parte blanca. Y ya las amigas le pueden decorar, también le pueden decorar con glitter en estas líneas, en estas curvas que hemos hecho, en estas ondas. Le pueden poner los bordecitos con glitter, adornarle ya a su gusto con el mismo acrypuff si gustan. Entonces, hay nomás bastantes opciones para hacerle otros adornos a nuestra tacita, cambiarle el color. Exacto, a Para ver, que vamos a retarle a nuestra querida amiga Rita Colomo, que nos está viendo. Queremos que pinte esta galletita. A ver, quiero ver que pinte Rita. A ver, le vamos a dar un premio a Rita. Ay, también está otra de nuestras amigas, Marisol Escobar, dice, hermoso y muy inspirador. Saludos desde Ribera Alta, nuestra amiga está en Ribera Alta, Marisol. Un abrazo Gracias, qué también. lindo. Gracias, gracias a todas las amigas que están siguiendo.
y anímense a pintar. Las invito. Pinten, van a ver cómo lo van a disfrutar. Y ahora le vamos a poner un toquecito del brillito este, aquí abajo, aquí al costadito, y ligeramente vamos a jalar sobre el blanco. Ese es el rojo, ¿no? Es el rojo. Ahora puedes hacerle con verde, dependiendo qué color vas a usar, ¿no es cierto? Entonces ahí le ponemos un poquito de color para que no se vea tan blanco. O directamente le podemos hacer todo un borde acá, en la parte de abajo de la tacita. Y ya le cambiamos, ¿no? Y tú ya le das tus toques a tu gusto. Rita no nos Sí. dice nada, solamente me manda una carita sonriente. Me tienes que contestar, Rita, me tienes que decir si sí o no. Nada de tu carita ahí, sí o no. A ver, quiero ver si se anima. A ver, vamos a ver si se anima nuestra querida amiga Rita Colomo a pintar esto y nos manda la foto. Va a pintar, vas a ver que va a pintar. A ver, vamos a ver, no nos contesten, sí, ya se ha desconectado. Mentira, mentira. Se ha asustado y se ha desconectado la risa. Ahí está. Mira. ¿Cómo? Miren qué precioso está quedando ya nuestra. Miren, en 1 hora y 6 minutos, casi 8 minutos, estamos aprendiendo a pintar. Y eso lo puedes ampliar, lo puedes hacer más grande, lo puedes hacer más pequeño. Acá lo importante es que estás aprendiendo a pintar y puedes también buscar otros diseños, puedes buscar otro tipo de caritas. Dice, sí pinto y te mando la foto. Muy bien, ahí está nuestra amiga. Dice que sí pinta, ¿verdad? Hasta el viernes tienes Rita para pintar. Ahí está, ya le hemos hecho el reto a nuestra amiga Rita Colombo. Comprometido. Ahora Comprometida nuestra amiga Rita. le vamos a Rita, poner los puntitos y con eso ya también sería terminamos. lindo. También sería lindo que pinte un mandilito para su nieta con esta galletita en su pechera y ella que costura bien. Se vería Claro. hermoso. Ahí está, Rita, una Hermoso. idea te estoy dando. Hermoso. ¿Verdad? Claro que sí. Hay cosas tan lindas que se puede hacer para las nietas, las abuelitas, que empiecen, las abuelitas. Soledad dice, Sí. hermoso. ¿Tú has Y hay que pintado para subir. tus nietas, querida María Laura? Sí, le he pintado todo su juego de cama para cuando iban a nacer. Y siempre le ando pintando para sus almohadones, para sus fundas. Ahora le he pintado un mandil con una mariquita que me falta armar nada más. Ay, Está nos bien. tienes que mandar la foto, nos tienes que mandar la foto para que las amigas vean. Una de nuestras amigas nos preguntaba, dice, hola, ¿qué se llama la tela? Dice, Jacqueline, Jackie, ¿de qué lugar eres? Avísanos, creo que es de La Paz o de Potosí. A ver, avísanos para que veamos, ¿en qué tela ahora estás pintando, María Laura? Ese tocuyo. Tocuyo, el tocuyo más gruesito, ¿no? O el Sí. normal. No, es el más gruesito. El intermedio, ni siquiera el más gruesito, porque hay uno que es realmente muy grueso. Es uno intermedio. El intermedio, ahí está. Ah, otra cosa que también tenemos que preguntarte, queremos saber o sea, saber todo lo de las, del, eso de las, de las, del tocuyo, antes de pintarlo tenemos que lavar, ¿o no? Sí. Sí o sí, aunque te digan que es prelavado, lo tienes que lavar porque igual se encoge, Vilmita, aun a pesar de que te digan que ya está prelavado, que ya ha encogido todo eso, pero siempre es mejor que lo vuelvas a lavar y bien planchadito, listo, te sirve para hacer tu trabajo. Nuestra querida amiga Jackie de Ciudad de La Paz, Jackie querida, está pintando en tocuyo no tan grueso, Ajá. semigrueso, y lo más importante que puedes pintar también en Magitex, en Jean, en lo que tú quieras puedes pintar este trabajo. ¿Qué tal? Ahí está, miren, de Ahí lindo que ha está. quedado.
Ahí no sé, ahí lo ven bien. Hacia arriba, más arriba, o digo más arribita, hacia arriba la cámara, hacia arriba, hacia la parte superior, ahí, ahí más o menos, ahí está, miren qué lindo se ve, chicas, qué tal, hemos aprendido a pintar sin miedo, súper fácil, hemos utilizado los colores que ustedes han visto, hemos utilizado el rojo natal o rojo navidad, hemos usado el verde pistacho, hemos usado el ocre Oro. oro, el chocolate. ¿Qué más hemos utilizado, María Laura? El marfil, hemos hecho uso El de marfil. blanco, el púrpura y el negro. El púrpura y el negro. Miren, ahí está. Y seguramente que ustedes tienen esos colores en casa y pueden ustedes realizar esta hermosa galletita para ponerlo en una bolsa de pan. Pueden también colocarlo en una. Súper fácil. Las chicas, las tres chicas que manden hasta el viernes, tienen hasta el viernes para pintar, se van a llevar de regalo ¿qué dice? Capísima, dice Jackie, realmente, realmente. O sea, Jackie, Sí. anímate, anímate a pintar y les vamos a obsequiar tres tapetitos cortados en láser gracias a nuestros amigos de Moonlight. Ellos van a cortar y ustedes se van a llevar. A las tres primeras que nos manden, los tres, ya los trabajitos, las tres primeras, ¿sí? Ahí está. Muy bien, ahí está, hemos terminado, querida María Laura. Te voy a darte un tiempito para que te puedas despedir. ¿Vas a cambiar de cámara? No, así nomás ya nos despediremos, Muy Vilmita. bien, muy bien. Ahí está, porque ha sido difícil que mi amiga María Laura pueda poner la cámara. Muy bien. Ahí está, Sí. hemos trabajado con María Laura todo lo que es pintura. Chicas, no se desanimen, anímense a agarrar el pincel y a pintar. Yo también me voy a animar, yo también voy a subir el trabajito que vamos a hacer. Ya saben, hasta el día viernes. A ver, esto también está incluida nuestra amiga Rita Colomo para que nos mande hasta el viernes. A ver, vamos a ver, ya está comprometida, vamos a ver si lo hace. Puede pintar un hermoso mandilito para su nieta, ¿sí? María Laura, muchísimas gracias por enseñarnos a pintar. Este ha sido nuestro básico. Esta semana vamos a pintar mucho en todo lo que es pintura en tela para que puedan ustedes seguir con todo lo que es pintura. No se desanimen. Pintar también ayuda a Gracias. todo lo que es motricidad. Un saludo, María Laura, querida. Muchas gracias, Vimita. Gracias a todas las amigas que nos han seguido y espero que lo hayan disfrutado, que lo pongan en práctica y que vean que no es difícil pintar. Así Muy que bien, un ahí está. abrazo para todas, que les vaya bien. Gracias, María Laura. Nos vemos de aquí a 15 días más o menos, ya para hacer otro trabajo ya un poquitito más difícil porque ya vamos a ir avanzando, ¿verdad, María Laura? Claro que sí, Vilmita, tú me dices y manos a la obra. Muy bien, ahí estuvimos con María Laura con todo lo que es pintura entre las chicas. No se tienen que desanimar. Si alguna de ustedes dice, no, yo no voy a pintar, no. Anímense a pintar, anímense a pintar sus tapetitos, anímense a pintar sus secadores. Van a ver cómo van a estar felices. A nuestras amigas del Alto, de la ciudad del Alto, el material lo pueden encontrar en Oliar, no se preocupen, ya me han estado escribiendo al WhatsApp y dónde conseguimos en el Alto. Ahí está, la dirección sale en pie de pantalla. Nuestros amigos de Oliar tienen todas las pinturas en diferentes marcas. Sí, tienen que ustedes pedir pinturas para tela, chicas, para tela. No son las pinturas acrílicas, son pinturas para tela o para textil. Tejido, dicen algunas pinturas, no se olviden, ustedes pidan y realicen este hermoso trabajo que nos ha enseñado María Laura, ¿sí? Muy bien, ya saben, y los pinceles los tienen que utilizar de nuestros amigos de Acondo o de A Royal, que son los más bellos. Miren, aquí están estos, por ejemplo, ahí, estos son para dar flotar, ahí están. Tenemos una variedad increíble de pinceles. Este, por ejemplo, es una belleza. También pueden utilizar eso. Tienen que llamar a los teléfonos que salen en pie de pantalla y pedir su catálogo o directamente lo que ustedes quieren comprar. No se olviden, compran 100 bolivianos y se los llevan hasta su casa. Ahí está, vienen varios. Estos igual son unos bellos pinceles. No se arruinan, no pasa nada, no se preocupen. ¿Sí? Tenemos todos los pinceles. Las amigas que quieran ver los pinceles también pueden llamarnos. Chicas, estén atentas. Hoy vamos a lanzar el curso para mañana y para el día jueves. Es un curso muy bonito que también se lo va a dar por línea. Ustedes tienen que llamar
escribirnos al teléfono. Material incluido y hay una sorpresa más para ustedes. Y ahí está. No se ve bien porque por el brillo, ¿sí? Muy bien, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias. No se olviden también visitar las personas que por primera vez están ingresando. No se olviden visitarnos a nuestra página, darle un me gusta a nuestra página, ¿sí? Muchísimas gracias. Mañana estaremos nuevamente con todo lo que es el arte manual decorativo. Ya saben, estamos en la tarde. No les voy a decir el horario porque como hoy, por ejemplo, hemos empezado bien y hemos tenido que cortar porque no podíamos, hemos tenido un problema. Pero seguimos. Ya tenemos la tarde para todas, ¿sí? Un besito hasta el día de mañana. Mañana estaremos con más de Hazlo Tú.